Así es, hola, bueno, saludarlos a todos. La verdad que es feliz de estar aquí con nuestro medio, como siempre en las mañanas. Y sí, esta feria está viernes, sábado y domingo con todas nuestras emprendedoras, gracias a un convenio que hicimos con el Mall Easton, ¿cierto? Gracias a Andrés, que nos facilitó este lugar de comercialización para todas nuestras emprendedoras. Y estamos súper contentas porque hay una variedad de emprendedoras que se hotelares, cosméticos, bueno, de todo que ustedes van a poder ver. Y invitamos, por supuesto, a toda la gente a que vengan, a que las apoyen, porque para ellas este lugar es primordial para poder, ¿cierto?, recuperarse después de tanto tiempo de pandemia. Este trabajo es fundamental pensando lo que usted señala. Llevamos un año y medio en pandemia, recién ahora se están abriendo espacios con el nuevo plan paso a paso, pero el tener esta instancia es clave también porque estamos hablando del desarrollo de independencia que tienen muchas mujeres gracias a este tipo de programa. Exactamente, eso es lo que nosotros esperamos, que tengan su autonomía económica todas estas mujeres que producto del encierro no habían podido mostrar sus productos, todo lo que ellas hacen y realizan, y darles este espacio para ellas ha sido pero gratificante. Así que de verdad que yo los invito a que vengan allí, a que vengan, digamos, a comprarles, porque sus productos son muy buenos, lo puedo decir, porque yo los he probado, así que nada, estamos súper felices, súper contentos, gracias al Mall Easton, ¿cierto?, a que nos da este espacio de comercialización, y van a estar todos los fines de semana, así que no va a ser solo este, van a estar todos los fines de semana, ellas se van a ir rotando, la cosa es que podamos, digamos, empezar, todas las emprendedoras de nosotras de la región puedan venir a comercializar sus productos. Seremi, aprovechando que estamos conversando con usted, su mascarilla dice no más violencia contra la mujer, ¿cómo ha sido este año y medio? Porque sabemos que hay un aumento de muchas cosas, incluido la violencia a la mujer. Hace poco, hace un par de semanas, vimos de hecho un hecho lamentable en el macrosector de San Antonio. Reiterar una vez más el llamado a realizar la denuncia. Aquí hay un apoyo psicológico, hay capacitaciones también para lograr justamente la independencia y salir de ese círculo de violencia. Por supuesto, siempre es el llamado a denunciar, ¿ya? Porque esto de la violencia contra la mujer no solamente es a un sector o a la mujer, nos afecta a todos como sociedad, y por supuesto que está aquí el 1455, donde ellas pueden llamar este fono de ayuda, ¿cierto? Y está el WhatsApp silencioso, el más 569-9707000. Y como dices tú, lamentablemente hemos vivido y sufrido varios acontecimientos que hemos lamentado como ministerio, y lo único que queremos nosotros también, por supuesto, es que como sociedad empezamos a decir no más violencia contra la mujer, y sí, a través de Sendamega, sus casas de acogida, centros de la mujer, podemos siempre establecer esta ayuda psicológica, judicial, y por supuesto a poder empoderarse nuevamente de las mujeres. Ese es el llamado, gracias Seremi, porque en todo convenio hay dos partes. Sí, en todo convenio. El Easton acá, Andrés, bueno, cuéntanos acerca de este convenio, cómo va a funcionar para que la gente lo pueda saber. Ahora, en fase 3 se puede abrir los fines de semana, esa es quizás la gran noticia, y pueden funcionar con cierta normalidad. Claro, sí, bueno, primero que nada, darles la bienvenida. Para nosotros es un gusto siempre que ustedes estén acá, ¿no es cierto?, visitándonos, y puedan venir a ver esto y a presenciar, digamos, este convenio de colaboración mutua que tenemos nosotros con esta nueva alianza público-privada que tenemos este año, que renovamos conjunto con la Seremi, ¿no es cierto?, para poder darle un espacio a todas las emprendedoras de la Araucanía, ¿no es cierto?, que en esta fecha y con estos tiempos tanto lo necesitan. Así que nosotros aportando un granito de arena, ¿no es cierto?, al compartir un espacio cálido para que nuestros clientes también puedan tener una variedad y consumir productos de manufactura regional. Sobre todo, realzar también la labor de la Seremi, ¿no es cierto?, en cuanto a que son gente, por lo general, son todas mujeres emprendedoras, ¿no es cierto?, y son todas de nuestro sector, de nuestra Araucanía. Y bueno, como tú bien decías, felices, ¿no es cierto?, ayer nos da un poco de nostalgia mirar arriba el patio de comida, ¿no es cierto?, con personas sentadas, ¿no es cierto?, y consumiendo alimentos, hoy evidentemente con todos los medios de seguridad, ¿no es cierto?, y todos los protocolos que indica el Ministerio de Salud, quien por lo demás a nosotros siempre está acá dentro del centro comercial con su personal haciendo campañas preventivas para que nuestros clientes se sientan cómodos y seguros al venir al centro comercial. Así que felices. ¿Esto va a ser todos los fines de semana? Esto va a ser todos los fines de semana, ¿no es cierto? Tengo entendido que van a ir cambiando, ¿no es cierto?, la operadora, ¿no es cierto?, para irle dando oportunidad a tantas mujeres que hay. Y bueno, y
y nosotros en definitiva felices de recibirla. Eso es lo más importante, gracias Andrés. Veamos un poquito, veamos obviamente que al final lo más importante es ver los productos. Te estoy escuchando, Miguel Ángel. Si podemos ubicar a Nancy Carvajal, que fue la que nos escribió, nos invitó, sería muy bueno porque también es conocer a nuestras seguidoras, nuestros seguidores, que están atentos cada día al mediodía para recibir nuestro trabajo. Así que, Nancy, levante la mano, por favor. ¿Dónde está? Sí. Aquí está. ¿Usted es la señora Nancy? Mira, nos está viendo a través del teléfono. Sí, pues. Lo veo todos los días. Ella nos invitó, por si acaso, ¿eh? Ella sí, nos invitó él. Y vinimos, cumplimos. Muéstranos su puesto ahí. Viene con un, en el Facebook viene con un desfaz de unos 6 segundos, sí, por si acaso. ¿Eh? Sí. Aquí está, dijo que no iba a hacer un tour por todos, son 10 puestos, sí, así que nos va a tener que hacer el tour completo. Sí, está bien. Cuéntenos. Aquí está mi trabajo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Esto es lana. Démonos la vuelta, pasemos acá para que el colega nos pueda mostrar bien los productos que tiene. Tejido, ¿y cuánto se demora, por ejemplo, en hacer un gorrito? Gorro. Trabajo en lo que es estaño, los telares. En realidad yo soy multifacética. Trabajo de todo lo que se pueda vender, porque en realidad dependemos de lo que vendemos nosotros. Así que trabajo todas las clases de manualidades. Por ejemplo, ¿cuánto se demora en hacer un gorro y un tejido? Un día, depende el porte de un día. Ahora depende más que nada el valor de la lana, porque la lana, como subió todo ahora, entonces igual subimos un poquitito la mano de obra. En el caso de nuestro conductor, tendrían que ser unos 3 días para un gorro, eso sí. No. Pero no. Lo defienden acá, Miguel Ángel. Oye, sí, pero ¿cuántos los precios más o menos ahí? Bueno, esto por ejemplo estoy vendiendo 2.500, que son los gorros de niños, 3.000 un poquito más grande. El más caro vale 5.000 pesos, 4.000 pesos, gorro de hombre, de mujer, sí. Sí, también veo como unas bufanditas también ahí. Sí, tejidos igual. Este es un, por ejemplo, es un trabajo que está hecho en lana de oveja, ¿ya? Y la gente que no lo reconoce, no sabe, piensa que es lana de fábrica, pero es lana de oveja. ¿Y eso cuánto vale? Esto vale 5.000 pesos cada uno. Pero igual a las personas que vengan, se les hace precio. Siempre a las personas se les hace precio. ¿Y esto también lo hace usted? Este es trabajo repujado en estaño. Este también lo hago yo. ¿Y cuánto vale eso? Esto vale 15.000, 20.000, dependiendo del porte. Aquí, chiquillos, para cuando necesiten, Carlos, me mandan a hacer los vasitos para los novios. ¿Para el matrimonio? Para el matrimonio. Mira, tienen ahí. Te escucho, Miguel Ángel. Oiga, ¿esos vasos también los hacen ella o hacen todo el arreglo nomás? Sí, o sea, el vaso lo compra, lo que le hace es el diseño. Claro, en realidad todo esto se compra. Se hace, se repuja, ya. Se trabaja. Así que oiga, aproveche Ángel, mira, para el matrimonio. Sí, claro. Ayer la andaba buscando vestido, encontró hasta la cama y hoy día ya tiene los vasos. Así que vamos avanzando bien en eso, ¿eh? Sí, vamos avanzando bien. ¿Qué necesitabas buscar tú? Ah, ¿yo? No, yo... Sí, yo, me preguntaste... Si no, estaba interesado por los vasos. No, sí, y que pasa la tienda. De los vestidos de novia. Oiga, mira, acá tenemos más tejido. Ahí hay más cositas. Hola, ¿cómo está? Sí, su nombre... Me voy a dar la vuelta mejor porque es más fácil para ir hablando con la gente por el otro lado, Miguel Ángel. ¿Sabes qué? Hay aros de lana ahí. Nomás por la... Ay. Sí. Oye, bonito. Hola, ¿cómo está? ¿Su nombre? Ana Díaz. Ana Díaz, señora Ana. ¿Cuánto valen los aritos de lana? De 2.000, 2.500. Muy bonito. 1.500, según el porte del arito. Jorge dice que necesita cuatro pares. Sus productos. Agradecer sobre todo a la Ceremi por darnos la oportunidad de estar acá y poder mostrar nuestro trabajo. Porque por esta pandemia tuvimos que tejer harto, juntar tejido y ahora poder venderlo. No, aquí veo que tiene harto de todo también, gorritos. Ahí está, mira, zapatitos para bebés también hay acá. ¿Cómo la encuentran si quieren comprarle por redes sociales? Tejido Anita, todo lo que necesitan en tejido lo pillan aquí.
No, muchas gracias. Mira, yo sé que esto a nuestro conductor le va a gustar mucho porque tenemos variedad de sales. ¡Hola! ¡Qué bien! Bien, bien. ¿Su nombre primero? Mi nombre es Miriam Bravo. Yo tengo un emprendimiento con cristales de sal de mar. Es una receta única. Esta, por ejemplo, con especias. ¿Cuánto vale esa? Esta vale 8.000 pesos, pero tengo de 5.000, que es este formato, y este a 3.000. Eso es sal de mar. Sal natural. Es más sana que la sal que compramos envasada. Claro que sí, esta es cero químico. Pero además tiene una receta la cual tiene 17 especias, muy bien equilibrada. Esto ya tiene cúrcuma, albahaca, perejil, mostaza amarilla, anís, entre otras. O sea, de todo, aquí mira, hay una de ajo, de hecho. Sí, también esta es otra receta, este es cristales de sal de mar con ajo solamente. También tengo ajo merquén, que es esta. Este tiene un... ¿Pica o no pica, o suavecito? No, este tiene un pequeño picor, pero muy agradable al paladar. Está muy bien equilibrada, pero la especial, la única, que es de Tempero Gourmet, es esta. Esta con las 17 especias, esta va con, le agregas a carne, no solamente te sala, sino que también te saboriza. Si alguien la quiere encontrar en redes sociales para comprar. Ahí está toda la información. Acá, tempero-chile en Instagram y tempero.cl en Facebook. Miguel Ángel, te escucho. Mi consulta es saber dónde consigue todos los elementos, la sal de mar y todos los otros, las otras especies, para ir haciendo estos complementos que me da la impresión, Carlos, hoy día están entrando con mucha fuerza en todos los hogares de la ciudad en general. Sí, me preguntan desde el estudio, ¿cómo lo hace para elaborar estos productos, para conseguir la sal? La sal viene de la Atacama, esa es lo más costoso, digamos, de traerla hasta acá. La carga. Claro. Traemos medio camión porque siempre ellos traen en más cantidad a otros emprendedores. Así que eso es lo más, y las especies son de acá, de la región, la mayoría. Una que otra nosotros traemos de afuera. Tenemos suerte que hay hartas especies por acá. Sí, y muy buenas. Por ejemplo, tenemos el ajo, que es un ajo machacado en piedra, totalmente de acá de la zona. Lo importante, muchas gracias, que esté muy bien. Ahí, Tempero lo pueden encontrar. Claro. Acá ¿Este formato cuánto vale? Un formato económico, esta bolsita es de 100 gramos y vale 2.000 pesos. Ahí está, es de la todo, misma que tiene la... Para todos los gustos y tamaños. Mira, acá tenemos aceites. Voy a pasar por acá, porque la señora... para que no tapemos acá, quedémonos acá y ahí el colega puede ir mostrando. Aceites naturales tenemos acá, tenemos de cannabis... corporales, cuéntenos. Bueno, le cuento un poquito. Estos son todos los aceites corporales, son todos hechos con aceites esenciales, ¿cierto? Pero de base, por lo general, tienen aceite ya sea de almendra o aceite de caléndula. Son todos aceites sanitos. Acá tenemos las cremas faciales, todas en base al karité. Trabajamos mucho el karité, que es un regenerador a nivel celular. Va regenerando todo tipo de tejidos, líneas de expresión, ¿cierto? Estrías, cicatrices. Y esos tenemos... que se ven ahí chiquititos, permiso que, perdón que les interrumpa. No, estos que vemos acá, que son chiquititos, estos son los que uno se coloca aquí como en la sien, que son relajantes. Eso es aromaterapia. Aromaterapia, ¿ah? Eso. No estaba tan perdido. No, aromaterapia, sí. Tienen la melisa y tienen la lavanda. La melisa también es un antiestrés natural que ayuda con la memoria, con la concentración, ¿cierto? Y la lavanda que también hace lo suyo como conciliador del sueño, jaquecas y eso. Tenemos los que no quieren, no pueden dormir. Exacto, sí, un relajante. ¿Desodorantes son estos? Esos son desodorantes naturales a base de geranio. El geranio. ¿Cuánto también se demora en hacer uno de esos? Nosotros a veces trabajamos por lo general 2-3 veces a la semana para poder abastecernos, ¿cierto? Porque también estamos con la pandemia, también nos ha enseñado a trabajar online. Entonces también estamos trabajando en eso. ¿Cómo la encuentran online usted? ¿Dónde tenemos el torpedo? ¿Dónde tenemos el torpedo? El torpedo. Aquí está, a ver. Bueno, somos Cora. Cora. Pero ahí están. Mira, lo encuentran, yo también, en Facebook como Cora Biocosmética Miguel Ángel. Mismo nombre para Instagram y tiene página también, ¿ah? corabiocosmética.com es la página, así se escribe ahí para que lo muestren en la... en la pantalla, y sí, nos queda un puesto, Miguel Ángel, nos queda un puesto, sí, que tiene que ver con artesanía en madera. Permiso, voy a pasar por acá.
Permiso. María Elizabeth, ¿cierto? Sí, ay, cierto. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Primero, ¿qué le parece la oportunidad de vender acá? Súper. Y muy agradecida de Liston sí. que nos haya abierto la puerta para las emprendedoras. ¿Usted en madera? Trabajo en madera. Madera y vellón. ¿Cuánto vale una tabla como esta ahí? Para el, ¿esta es para el picoteo? Para picoteo, para picar. Para ¿cuánto vale esa? 20. ¿$20,000? Sí. Tenemos, ¿estos son adornos o los puedo ocupar igual? No, más que nada de adorno. De adorno. El, ¿qué más tenemos acá? Esto es un cenicero, ¿o no? Una, son tablas para, ah, para picar. Para el maní, o sea, y cosas así. Sí, se reúnen. Ese es araucaria. ¿Cuánto vale esta? ¿De araucaria? Sí, esta vale 9,000. $9,000. Y este, yo sé que me va a preguntar nuestro conductor por este que tiene aquí. ¿Cuánto vale este? Sí, así, completito, como lo ve usted, vale 20. ¿Con el vaso y la botella incluida? Completo. No, ah, oh, qué bien. ¿$20,000? $20,000. Y ahí ya precio. Tiene uno pequeño. Y tiene uno, este está bueno, sí. Este está bueno, y también incluido todo. Incluido todo y ese vale 15. $15,000, que viene con una botellita chica, mira Miguel Ángel, y dos vasitos ahí de cortito. ¿Y qué tiene la botellita? Sí. ¿Vino? Esta botellita, no, ¿de qué es lo que? ¿De vino también? Licor. Son botellas de vino. Sí. Ah, el. Los búhos. Sí, este me llamó mucho la atención que nos está mostrando. Mira ahí nuestro colega, lo tengo mareado a Carlos entre tanto producto. Oh. ¿Cuánto vale este? Ese vale 25. $25,000. Sí. ¿Cuánto se demora en hacer esto? Esto, el búho en sí me demoró medio día. El búho en sí. ¿El solo el búho? Solamente el búho. ¿Y de qué es lo que es el...? El vellón. Solamente vellón... Disculpe la... Lana, disculpe la... Lana de natural. Lana. Lana natural. Sí, sí, 100%. ¿Y en tenerlo completo? No, medio día, un día. O sea, todo un día dedicado, claro, solo para un producto. Solo para un producto. Sí. No es menor el, sí, el tiempo, Miguel Ángel. $25,000 igual está barato. Y allá tiene una blanquita. Sí, ahí. Oye, hay uno de oveja, Carlos, también. Vemos por allá, te escucho. ¿Se da cuenta que ese búho está llorando? ¿Será por llorando? El resultado de un partido de fútbol. No, no está llorando, el brillo de los ojos. Oye, sabemos que no hay mucho tiempo, se ríe Carlos Morales nomás. Oye, hay 5 puestos acá, pero en el otro lado son 5 más. Entonces, así me dice. Claro, por tiempo, sí, por tiempo vamos a alcanzar a mostrar los que están acá, pero son 10 puestos en total que van a estar durante todos los fines de semana, mientras obviamente sigamos en fase 3, porque... Recordemos que si nos seguimos cuidando, vamos a seguir en fase 3 y ojalá llegar a una fase 4 que permite, obviamente, tener a los centros comerciales abiertos los fines de semana y funcionando con una cierta normalidad. Entonces, el llamado también a la gente a cuidarse, porque muchas emprendedoras van a tener una alternativa de vender sus productos durante los fines de semana, de llegar a mucha más gente también y de manera presencial. Bueno, agradecer a Nancy, que ha sido nuestra productora, quien ha estado, nos invitó. Y lo ha hecho muy, muy bien. Y me dice, aquí, ahora todos viendo el programa, me dice. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, no nos queda otra cosa, Carlos. Uno queda sorprendido con el trabajo que hacen estas mujeres en artesanía, en todo lo que nos ha mostrado. Hay una dedicación que, por ejemplo, en los perfumes y todo eso, uno podría decir, esto es artesanía. No. Esto está a nivel, obviamente, comercial, incluso internacional. Y las artesanías en madera y todo eso que hemos visto, en lana, no, maravilloso. Así que les vaya súper, súper bien. Sí, efectivamente, es el llamado, que aprovechan también de comprar producto regional. Vamos a tener que agendar otra visita porque nos faltó la mitad de las productoras, así que vamos a organizar otra visita, Miguel Ángel, porque quedan hartos fines de semana donde van a estar presentes vendiendo sus productos acá en el Easton Outlet. Esto a la salida norte de la capital de la Araucanía. ¿Se ve gente por allá por el mall a esta hora o no? Sí, se ve movimiento. ¿Cómo a qué hora tienen el pic de movimiento más o menos? Mediodía. Ah, estamos por llegar al pic de movimiento en un ratito más, amigo Ángel, a la hora del almuerzo. Sí, a la hora del almuerzo ahí se... Se viene gente, mayor cantidad de gente, pero se ve movimiento. Y una última consulta, ¿está abierto el supermercado que tiene este mall al final? Sí, el supermercado no ha cerrado, está funcionando.
sigue funcionando. ¿Y la oficina del registro civil? También. ¿También está funcionando la oficina del registro civil que hay estado acá? Una farmacia. Ah, y se viene una farmacia municipal. Sí. Se viene una sucursal de la farmacia municipal. Ahí nos están adelantando que va a estar instalada en este espacio también, Miguel Ángel.